¿Te has preguntado a qué lugar has llegado? Ahora eres uno de los elegidos que puede vivir la experiencia de pertenecer a la universidad más importante de Iberoamérica. La Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los beneficios que la UNAM tiene para ti, está el deporte. Aquí puedes escoger entre 78 disciplinas deportivas. A través de sus múltiples recintos deportivos y servicios, la Dirección General del Deporte Universitario desarrolla e impulsa acciones orientadas al fortalecimiento y promoción de la cultura física, el deporte formativo y el representativo. Participa y porta con orgullo los colores de tu universidad. Pertenecer a la máxima casa de estudios te da la oportunidad de contar con una formación integral. Para contribuir a este fin, el deporte universitario te ofrece actividades de cultura física como clases presenciales y en línea de rugby, fútbol asociación, yoga, defensa personal, ajedrez, acondicionamiento físico, entre muchas otras. El deporte de la UNAM también organiza para ti carreras atléticas, concursos de baile y jornadas de activación en tu escuela o facultad para enriquecer tu formación universitaria. La cultura deportiva también te enseña a trabajar en equipo, te motiva y fomenta valores como la disciplina, el respeto, la equidad y la perseverancia, los cuales son atributos que te distinguirán hoy y siempre como miembro de la comunidad universitaria. Recuerda que al ejercitarnos, obtenemos todos los beneficios para la salud que la actividad física brinda al cuerpo y a la mente de las personas. Sé parte de las competiciones, apoyando a los estudiantes deportistas que representan a la UNAM y comparte junto con ellos el orgullo de portar la insignia Puma. Ven, apóyanos. Tú también eres parte del equipo. Si cuentas con las habilidades competitivas, puedes representar a la UNAM en certámenes nacionales e internacionales. Acércate a una de las 47 asociaciones deportivas y únete a alguna de las 78 disciplinas del deporte universitario. Ser uno de los más de 2.500 estudiantes deportistas que ya representan a la UNAM es un orgullo y un privilegio, que además te da la oportunidad de disfrutar de las instalaciones deportivas, recibir entrenamiento y asesoría médica, nutricional y psicoemocional por parte de expertos universitarios, aplicar para una beca deportiva y hacerte acreedor al Premio Puma por ser un deportista destacado. No cualquiera puede ser un gran deportista universitario, pero ese gran deportista puede ser tú. Tu salud es muy importante. Por eso la DGDU cuenta con la Dirección de Medicina del Deporte, que brinda servicios de atención médica especializados en traumatología y ortopedia, nutrición, odontología, psicología, fisioterapia y rehabilitación, así como programas de control de peso, evaluaciones morfofuncionales y exámenes médicos. En el Centro de Estudios del Deporte, puedes enriquecer tu formación a través de cursos, talleres, diplomados y especializaciones en torno a la ciencia, la tecnología, las ciencias de la salud y los múltiples aspectos que rodean al mundo del deporte. Asimismo, cuenta con el Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo, donde puedes aprender, comprender y ejercer la normativa de distintos deportes, ya sea para ser juez, árbitro o un atleta con amplio conocimiento sobre las reglas del juego, además de maximizar tu preparación académica, dedicarte a esta actividad de manera profesional y participar en torneos de alta exigencia en México y en el mundo. La oferta que el deporte universitario tiene para ti, ahora que ya formas parte de la UNAM, también comprende uno de los acervos bibliográficos especializados en el deporte más importante de Latinoamérica.
Con más de 6.000 títulos y 12.000 ejemplares que abordan el deporte desde múltiples disciplinas, una colección hemerográfica conformada por 4.300 ejemplares, además de 150 títulos de otras fuentes de consulta, la Biblioteca del Deporte es un gran apoyo para los atletas y los estudiosos de esta actividad. Acércate y enriquece tu mente tanto como tu cuerpo. Ahora ya lo sabes. El deporte universitario tiene las puertas abiertas para ti a través de sus consultorios, aulas, eventos especiales y campos de entrenamiento y de competencia que en conjunto superan los 540 espacios deportivos, todos listos para que tú los aproveches. Desde hoy, tu alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México. Tus colores, el azul y el oro. Tu emblema, el puma de la UNAM. Y tu escudo es el continente americano, flanqueado por el águila y el cóndor, símbolos de la unidad latinoamericana. Tienes un himno deportivo y una arenga con la cual te distingues en México y el mundo. La pandemia nos quitó mucho tiempo. Muchas posibilidades de practicar deporte. Pero no te quedes quieto. Entrena, prepárate. No te detengas. Mantente en forma. Tu universidad te necesita. El deporte sigue. Y necesitamos tu fuerza para continuar honrando el prestigio de nuestra casa de estudios. La Universidad Nacional Autónoma de México. Empezamos con... ¡Tenemos una sorpresa! Así que, tállate las manos, tenemos un personaje detrás de la catapixia número uno. A ver, que asome las manitas por arriba. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Tararán! ¡Propio Beto! ¡Aparece escena! ¡Perfecto! ¡Un aplauso, con cariño! ¡Eso! Muy bien, pues bienvenidos al festival virtual. Bienvenida para toda nuestra gran familia universitaria, todos los cachorritos. ¡Bienvenidos! Maxi. Abrimos esta grandiosa semana con el ajedrez universitario. El día de hoy nos acompaña el profesor, juez, ya saben, él hace de todo, vende mole los domingos. Es el profesor Alberto Raúl Ortiz Salazar. ¡Tadán! Y hoy nos va a compartir unas clases breves de ajedrez y mientras nos va a ir también platicando dónde lo vamos a poder encontrar cuando termine la cuarentena. Recuerden, nosotros no paramos, la Dirección General del Deporte Universitario tiene todo esto para ustedes, ¿ok? Pero después necesitamos que nos encuentren y nos ubiquen y todas estas actividades son para ustedes. ¡Eso! Ahora, para bien la oreja. ¡Que hable el profesor! ¿Cómo se siente hoy? Hola muchachos, muchas gracias. Gracias por su invitación a toda la comunidad universitaria, aquí a deporte formativo y deporte recreativo, a mis amigos y colaboradores, profesores. Cuando le conviene. Somos amigos, siempre los tenemos aquí y afuera, claro. Y bueno, el ajedrez como parte de la disciplina que imparto, bueno, pues estamos gustosos de estar aquí en esta pandemia que todavía no termina. Esperemos que termine pronto y podamos regresar a la normalidad en Ciudad Universitaria y en todos los planteles del UNAM. Pero si no regresa a la normalidad por esta pandemia, bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Esa nueva normalidad que nos está imponiendo este virus y esta forma de enfermedad que azota la humanidad completa, porque por ahí alguien dijo, ¿no? Es la humanidad contra este virus. Entonces, bueno, pues tenemos que afrontar y salir adelante, ¿no? Sí, y que bueno, tengo que esperar, profesor, perdone, que es que ya es hora de iniciar la práctica del ajedrez. Claro que sí. Y por allá hay muchos chapulines que no saben qué rollo, qué cosa es eso, una cuadrícula, y cómo funciona el ajedrez. ¿Por qué? ¿Es para el celular? Sí, No es para el celular, el pero Comité sí. Comité Olímpico. Dicen por ahí, no sé, yo lo veo y pues sí lo veo como muy capaz. Muy sonriente y con las ganas de ser la talacha para todos ustedes.
le damos su espacio. Se Marcia. Queda con ustedes el profesor Alberto Ortiz y esto es Ajedrez. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias, Miguelito. Bueno, pues ya estando aquí en materia, pues estamos aquí muy, muy gustosos para impartir lo que es el taller de ajedrez o las jornadas de venida, sobre todo en ajedrez. Más que nada, mi función es promover el ajedrez en recreativo. Y bueno, la idea más que nada es hacerles ver que todos los universitarios que entren aquí, sepan o no sepan ajedrez, pues tienen lugares en los cuales pueden ustedes practicar el ajedrez, jugar el ajedrez, competir el ajedrez, ¿no? Y si no, pues también ver el ajedrez. Si nomás quieren pasar y ver y simplemente esa es su forma o gusto, pues también lo puede hacer. Pero aquí lo importante, bueno, es tener en cuenta dónde tenemos esos lugares o espacios y quiénes lo promueven, más que nada, ¿no? Antes había facultades que tenían sus propios talleres o recintos en los cuales se podía practicar. Ahora no, ahora es abocado más que nada al deporte formativo y al deporte recreativo en el cual estamos nosotros los profesores. Y bueno, aquí lo importante es tener en cuenta que esos espacios pues los debemos de conocer. Y aquí yo, bueno, su servidor Alberto Ortiz, bueno, pues yo imparto el ajedrez recreativo más que nada en las islas de CU y en las visitas que tenemos a los planteles de la UNAM, todos los planteles, incluso hasta incorporados también. Pero lo importante es saber que podemos hacerles visitas y fomentar el ajedrez en cada vez que visitamos planteles, prepas, SHs, facultades, FESES, etc. Muy bien. Aquí lo importante es saber que también tenemos unos horarios preestablecidos también, sobre todo antes de la pandemia y después de la pandemia cuando regresemos a la Isla CU, pues tendremos también que estos horarios se podrán conocer que son de 12 a 4, que normalmente son los que trabajamos jueves y viernes en Ciudad Universitaria en las Islas de CU, ¿no? Los planteles que tenemos establecidos en los programas para visita y trabajar con ellos, que llevamos deporte universitario en tu plantel, que se llama así el programa, bueno, pues estamos ahí, normalmente visitamos de 11 a 3, de 11 a 4, dependiendo de las exigencias del plantel, pues estamos visitándolos en esos horarios. Y normalmente son lunes, martes y miércoles las visitas a esos planteles, ¿no? Pero jueves y viernes siempre tendrás ajedrez o tendrás talleres alusivos al ajedrez en las islas de Ciudad Universitaria. Ahí nos puedes visitar, seas comunidad universitaria o seas externo. La invitación es para todos, ¿no? Y pueden ahí tomar conmigo las clases o si no, con algún compañero o algún otro profesor que esté por ahí asociado. Ahí va a estar siempre el espacio de ajedrez para ustedes, para que lo puedan practicar y lo puedan aprender también a su manera. Muy bien. El deporte recreativo, pues la funcionalidad es que nosotros podamos trabajar, podamos tener un espacio ameno, alegre y feliz. Y bueno, tenemos nuestro espacio, nuestras sillas y mesas, tenemos nuestro tablero, tenemos nuestros ajedrezes tridimensionales, ¿no? Un tablero chico, un ajedrez pues de peso regular, establecido. Entonces, bueno, pues es importante saber que contamos con ese material. Ahorita no lo vemos, no lo tenemos aquí, pero sabemos que está, cuando regresemos a las clases en CU, bueno, estarán ahí nuestras carpas famosas, porque también nos llegan a conocer como los señores de las carpas de deporte funcional. Entonces, bueno, pues ahí estaremos en Isla CU. Muy bien. Regresando a lo que es el ajedrez, más que nada, yo les quisiera contar el ajedrez como un juego ciencia o como un deporte ciencia también. Aquí lo importante es tener en cuenta que el ajedrez no es difícil. Antes se consideraba el ajedrez como una especie de mito, como una especie de algo lujoso para alguien, que no todas las clases sociales podían jugarlo. Como hoy en día, ¿no? Dicen que el tenis también lo malo juegan los que tienen dinero, ¿no? O a lo mejor el golf, ¿no? Solamente lo pueden practicar personas adineradas, ¿no? Bueno, no. El ajedrez ahora lo juegan las masas, lo jugamos todo mundo. Y se juega más porque ahorita pues el internet, las comunicaciones, de todo esto se ha elevado a la N potencia, en la cual pues toda la información ajedrecística está en nosotros, llega a nosotros tan fácil. Yo me acuerdo cuando era estudiante y cuando empezaba a formarme, pues yo tenía que comprar libros de la edición yugoslava, pues tenía que comprar libros caros de los infamosos informadores y tener que pagar una cierta lana y esperarme unos 6 meses para que saliera la siguiente edición, ¿no? Y eso, a ver si lo encontraba, ¿no?
o si tenía el dinero para pagarlo, porque no eran tan baratos también, ¿no? Hoy en día, pues nomás solamente con un clip, descargar el archivo y listo. Tenemos todas las partidas que jugó mi gran maestro o nuestro jugador preferido. Podemos analizarlas, jugar internet, por internet con un amigo de otro país, de un amigo de acá del interior de la República, etc. El ajedrez se ha vuelto universal para todos y alcanzable para todos, lo que antes no era cuando se inició esto, ¿no? El ajedrez, como lo conocemos desde hoy en día hasta nuestras fechas, y esperemos sigamos que siga así, porque el ajedrez ha evolucionado y también a lo mejor evolucionará, pero mientras lo conocemos así y esté jugándose los torneos nacionales, internacionales, estatales, locales, pues seguirán las reglas que conocemos y que con gusto voy a compartir con ustedes, ¿no? Bueno, pues eso, lo que tenemos jugado y lo que tenemos conocimiento es que a partir de 1500 hasta nuestras fechas, el ajedrez es así como lo conocemos, ¿no? Con los movimientos clásicos de los reyes, de las piezas, la reina, etcétera, ¿no? Vamos a conocer poco a poco en este taller, poco a poco, en siguientes clases también, que podamos, pues vamos a ver, ¿cómo se llama? Aprender los conocimientos básicos del ajedrez. Conmigo, más que nada, es conocer que te guste el ajedrez, incorporarte al ajedrez, despertarte esa llama o pasión por el ajedrez, si es que la tienes, y si la tienes, wow, pues potencializarla o exponencializarla, ¿no? Muy bien, nuestro ajedrez es un juego de mesa, sí, es un juego de mesa que se originó ahí por los años antes de nuestra era, antes de Jesucristo, por ahí dicen que fue en el 500 antes de nuestra era, hace 2500 años, pero muchos dicen que el inicio de nuestro ajedrez tiene mucho más allá, podría hacerse de tiempos babilónicos, tiempos egipcios, tiempos romanos, ¿no? Y eso ya estamos hablando de todavía 2000, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, no se tiene muy ciencia cierta y el origen exacto del ajedrez, quién lo inventó, ¿no? O quién lo trajo a nuestro mundo, o quién lo originó, ¿no? Hay una leyenda que pregona por ahí, que después se las voy a contar. Pero, pues, lo que sí es que tenemos que todo el mundo ha categorizado el ajedrez como sus inicios en la India, ¿no? Donde ahí se originó o se formó el primer juego de ajedrez. Y antes no se llamaba ajedrez, tenía otro nombre muy chistoso, muy raro, acorde al lenguaje hindú, ¿no? En esa época, en ese siglo más que nada, estoy hablando del 500 antes de Cristo, mucho más. Chaturanga, ¿no? Chaturanga era un nombre pues, específico y que a eso se le denominaba ajedrez. Los indios o la religión hindú, los hindúes, pasaron el ajedrez o el juego a los persas, a los árabes, que son hoy también en día, y bueno, los árabes le ajustaron el nombre de Shatraj, algo así, no se pronuncia muy bien el árabe, pero bueno, sé que se anunciaba así, y bueno, y ese nombre en árabe, Shatraj, después se cambió en español a ajedrez, de ahí se formó la lengua o la palabra española ajedrez, que hoy en día conocemos. Y ahorita no sabemos que se metamorfice en otra palabra. Habrá traducciones a diferentes lenguas, pero en sí el convenio fue así, ¿no? Chaturanga, Shatraj, y de Shatraj, ajedrez. Y hasta ahorita pues, se ha manejado así como convenio universal el ajedrez. Muy bien. Esto lo que les digo, pues más que nada es un breve espacio cultural de cómo son los orígenes del ajedrez, ¿no? No sabe, es un misterio aún, porque uno dice, pues, ¿qué fue primero? Como una analogía, el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, pues aquí dice, ¿qué fue? ¿Dónde se originó el ajedrez, no? ¿Quién me puede decir, descubrir ese misterio? Pues no se sabe aún. Pero creemos que fue en la India y de ahí pasó a los árabes. Y los árabes en sus conquistas por Europa, por lo que es la Europa del Oeste, a España, Italia y todos los países por ahí, bueno, introdujeron el ajedrez a Europa. Entonces, de ahí por ahí los españoles o España, pues lo bautizó y lo agarró como su juego o su pasatiempo universal o principal más que nada, ¿no? De Europa pasa a América, ¿no? Por las famosas pues, colonias que tenemos en Norteamérica. Llega el ajedrez a Norteamérica y bueno, obviamente, pues llega a nosotros, digamos, un poco tarde, porque los países europeos, pues obviamente tenían hegemonía, ¿no? Tenían una especie de
dominio en el mundo, ¿no? La Europa. Pero bueno, América, de ahí porque en Europa hubieron los principales campeones mundiales que tenemos hasta ahorita, ¿no? Claro, América tuvo los suyos, pero en ese momento se estaban desarrollando apenas. Europa ya estaba restablecida y ya estaba la cultura, porque en Europa, en Italia, pues se empieza desde 1500 con este famoso monje o jesuita greco, pues se empieza la historia del ajedrez como las primeras partidas que tenemos para poder estudiar y contemplarlas, ¿no? Muy bien, este brevario cultural sobre el ajedrez es muy importante conocerlo porque nos ayuda a tener una noción de lo que es el ajedrez en sí. Muy bien, ¿qué tenemos que conocer? Ya entrando de manera llena y dejando un poco lo que es la historia del ajedrez, pues tener conocimiento de cómo se basa nuestro juego ciencia. Nuestro tablero consta de un cuadrado y que a su vez este cuadrado está subdividido en cuadros más pequeños, que a su vez están divididos en colores blancos y colores oscuros. Aquí tenemos un tablero, en este caso un tablero mural, de color beige con verde. Pero si tuviéramos un tablero mural de blanco con negro, nos ayudaría a ejemplificar más el asunto. Pero siempre en ajedrez tenemos que dirigirnos como un tablero de casillas claras o cuadros claros y casillas oscuras o cuadros oscuros. Se llaman cuadros o cuadritos, pero ahora los vamos a llamar casillas o escaques también, ¿vale? Entonces, este cuadrado grande, que es el tablero de ajedrez, está dividido o subdividido en cuadros pequeños, que les vamos a llamar de ahora en adelante casillas o escaques, como quieran llamarles también, pero no cuadrados o cuadraditos, sino casillas o escaques. Estas casillas o escaques, pues forman líneas imaginarias en nuestro tablero. ¿Qué líneas imaginarias podemos ver o admirar? Bueno, podemos obtener líneas verticales, podemos tener líneas en horizontales, podemos tener líneas en diagonales. Las casillas, si se dan cuenta, unidas por sus vértices, pues forman líneas en diagonal. Son rombos acostados. Si los vemos de este lado en diagonal, pues son como rombos, ¿verdad? Y estos rombos están conectados por sus vértices. Muy bien. ¿Veremos más líneas? ¿Líneas oblicuas? ¿Líneas en tercera dimensión? No, porque nuestro tablero es un tablero plano. Es un plano de dos dimensiones. Entonces, bueno, no tenemos más líneas imaginarias que ver. Estas líneas imaginarias, obviamente, forman líneas verticales, horizontales y rectangulares. Bueno, estas líneas imaginarias también nos formarán también figuras geométricas. El tablero también, el ajedrez, nuestro juego de ajedrez también es geométrico y nos puede llegar a formar también figuras geométricas. Por ejemplo, si yo parto en bisectriz a nuestro tablero, vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? También si yo parto nuestro tablero mural a la mitad, podremos tener un rectángulo también y otro rectángulo del otro lado. También podemos tener rectángulos de este otro lado. Si yo parto aquí y formo acá y me vengo hasta acá, bueno, de aquí, de la casilla 1 a la casilla D4 y me voy hasta la casilla G1, pues formaré a lo mejor un triángulo equilátero, ¿no? Muy bien, figuras geométricas podemos obtener aquí en nuestro tablero también. Pero lo importante es dominar las líneas imaginarias que podamos contener en nuestro tablero. Muy bien, ahora a estas líneas imaginarias las vamos a llamar filas o líneas a las líneas horizontales, columnas a las filas, a las líneas verticales y diagonales a las diagonales nada más. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos una cosa, que las diagonales se llaman diagonales, las verticales las podemos llamar columnas y las filas o líneas pues son las líneas horizontales. Cuando nos digan o nos refieran, oiga, profe, que la séptima fila y quién sabe qué, bueno, pues ya sabemos que es la séptima fila, que es la séptima horizontal con respecto a mí, de acá abajo hacia arriba, esta es la séptima fila, y con respecto de acá arriba hacia abajo, pues la séptima fila es esta, la línea 2. Oh, profesor, entonces, el ajedrez, así como lo vemos, es como un plano cartesiano. Exactamente, Miguelito. Es un plano cartesiano,
eje de coordenadas X y Y, cuando nos enseñaron en la primaria. En la primaria nos dijeron, encuentra un puntito en el eje cartesiano. Bueno, pues entonces buscábamos que el X, el A, y luego el Y, el B, buscábamos la intersección de esos dos puntos y llegábamos al punto requerido. Entonces, bueno, es un eje cartesiano donde encontramos un punto en el plano. Muy bien, y así lo es. También lo podemos conocer así. ¿Tengo puntos extra para mi examen? ¿Por preguntar? Claro que sí, ya tiene un punto más, señor Miguelito. Gracias, profe. Por nada. Muy bien. Ahora, pasemos a la colocación del tablero. Es importante colocar el tablero de una forma en que nuestro cuadro inferior derecho blanco, tanto para el jugador mío como mi oponente, sea blanco. Cuadro inferior derecho blanco y cuadro inferior derecho para mi oponente debe ser blanco. Si este tablero estuviera volteado al revés, si lo podríamos zafar, bueno, pues estaría mal colocado el tablero. ¿Se puede jugar ajedrez en un tablero volteado que no estuviera el cuadro blanco derecho y que fuera verde aquí en este caso, porque es verde? Sí, sí se podía jugar ajedrez. Las leyes del ajedrez no lo impedirían, pero hay una normatización y reglamento en el cual se especifica que así debe jugarse el ajedrez con el cuadro inferior derecho blanco. ¿Por qué? Porque así el que originó las reglas lo quiso, ¿no? Desde aquí, desde 1500 antes de estas fechas, se tiene que este cuadro, por reglamento, debe ser blanco. Y si fuera verde, también se puede jugar ajedrez, no hay ningún problema, se puede jugar ajedrez, pero cambiaría muchas cosas, ¿verdad? La teoría cambiaría, las partidas cambiarían, todo eso sería diferente a como vemos el ajedrez hoy. Pero ¿se podría jugar ajedrez con las mismas reglas? Sí se podría jugar ajedrez. Qué bueno es conocer de un sabio como usted en el ajedrez. Mi padre me ha estado engañando, profesor. Qué bueno que me oriente. No se preocupe, Miguelito, aquí estamos para resolver todas las dudas que tengan. También me las pueden hacer saber por donde ustedes gusten, por los canales que tiene el UNAM. Lo pueden hacer también, hacer ver. Pueden teclear ahí en el chat, tenemos un chat en vivo. Lo pueden exponer ahí, pueden hacer preguntas, con gusto yo se las puedo responder. Ya le mandaron saludos, profesor. Ay, muchas gracias, ¿eh? Dos personas. Oh. Muy bien, sigamos, no me detengas, Miguelito. Muy bien, estábamos con que, bueno, estábamos viendo cómo colocar bien el tablero del ajedrez. Muy bien, qué importante ahora sigue, conocer las piezas. Muy bien. Tenemos muchas piezas importantes en el ajedrez, pero es importante conocer a los principales actores del juego ciencia, en nuestro juego ciencia. En este caso vamos a colocar en primer lugar a nuestro rey. El rey pues es considerado la pieza de más valor en el juego del ajedrez. Antes se consideraba la dama, pero ahora el rey es la pieza de mucho mayor valor. Y no la dama. La dama estaba ahorita es la pieza de mucho más fuego, de mucho más fuerza de movimiento, pero no la pieza de mayor valor. Los jugadores principiantes o los jugadores que estamos aprendiendo a jugar ajedrez cometemos a veces el error o la conceptualización de que la dama es la pieza más valiosa y queremos cuidarla, y por ende, que cuidarla, queremos hacer todo con la dama y al final la estaremos perdiendo en un juego, entonces ¡pum! No sabemos qué hacer nada y perdemos la partida, ¿no? Sabiendo que aunque perdamos la dama, que es la pieza mucho más valiosa en cuanto a poder de movimiento o de fuerza, pues podemos aún ganarla, no está todo perdido. Claro, si nos estamos enfrentando al gran campeón mundial o a un jugador mucho más fuerte que nosotros, obviamente tendríamos a perder la partida, ¿no? Pero lo importante es saber que, conforme vamos avanzando en nuestra enseñanza del ajedrez, pues es saber de que perder algunas piezas no nos puede causar rápidamente la derrota, sino simplemente con el avanzar del juego mismo. Muy bien, el rey. El rey va a estar representado como esta figura que tenemos aquí, con una cruz. Muy bien, después del rey, ustedes me dirán, si tienen dudas, me pueden ir preguntando en el chat. Vamos a conocer ahora a la señora reina. Muy bien. La reina va a estar representada por esta figura así. Muy bien, estas son figuras que se representan en el plano, que podemos ver generalizadas o que van a estar, normalmente así las veremos o conoceremos en libros, revistas, en aplicaciones de internet, páginas de internet. Así las vamos a ver en libros. Entonces, bueno, esto es para que nos familiaricemos. Le vamos a mandar también un fuerte saludos a Ulises Fuentes, a Felipe Guadarrama, a Vicente Gutiérrez y a Héctor López Pardo.
Muy bien, continuemos aquí. La reina es la pieza de mucho mayor valor, sí, pero en cuanto a movimiento o fuerza de juego. Es la pieza en la cual nos va a ayudar pues, a crear muchas debilidades en el campo oponente, nos va a ayudar incluso a dar mates, nos va a ayudar a sacrificarse incluso para poder ganar al rey oponente y dar mate. Bueno, la dama es la chica superpoderosa a la cual todos quieren conocer y quieren estar con ella, pero también a la que es más temida, ¿no? Porque es la pieza que más desestabiliza en nuestro tablero de ajedrez, ¿no? Pero es importante ahorita conocerla, eso ya lo veremos después en clases futuras, pero aquí lo importante es conocerla cómo se ve en el tablero la dama, la reina. Antes se conocía como la reina, pero ahora se establece a partir de que llega a Europa, pues como la dama, ¿no? Muy bien. Vamos a conocer después la dama, vamos a llegar a conocer ahora, vamos a ver a este actor, pues, la torre. La torre va a estar compuesta por una especie de figura así que representa pues una torre de castillos medieval o una almena que existía en los reinos árabes. Entonces, bueno, una torre va a estar vista así tanto en el plano como en las figuras que tenemos aquí, como en las piezas tridimensionales que jugamos ajedrez normalmente, ¿no? Van a ser inconfundibles las torres. Después de las torres, pues vamos a poner... debo contarles que también existen reyes blancos y reyes negros, dama blanca y dama negra, torres blancas y torres negras. Vamos a tener también... Ahora vamos a dar paso al caballero. No es el caballero del zodiaco, no, claro que no, pero pues también lo pueden ¿cómo se llama? Lo pueden homologar también, o lo pueden analogar. Muy bien, el caballero, caballo. El caballo, pues, es una figura inconfundible con su carita de caballo, pero en la época medieval, el caballo era el caballero, era la mesa redonda del rey Arturo. Cuando llega a Europa el ajedrez a través de los árabes, pues bueno, ellos lo bautizaron y lo pusieron así, que representaba pues la corte, ¿no? La nobleza en el reino. El ajedrez se puede analogar también como una especie de una guerra entre dos ejércitos, en los cuales dos ejércitos representan a un país contra otro, un reino contra otro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en la época medieval se asumía que el caballo, pues era más que nada, la nobleza, su guardaespaldas del rey, era el que representaba a la élite feudal en esos tiempos. Muy bien. Pero ahorita aquí el caballero pues representa más que nada una pieza muy importante, si no la pieza más peligrosa en la apertura. El caballero o el caballo salta de apertura y las demás piezas no. A las demás piezas hay que abrirles caminito, porque, sobre todo peones, para que puedan desarrollarse. En cambio no, el caballero salta de apertura a propios y extraños y bueno, se convierte en una pieza muy peligrosa en apertura. Ya veremos subsecuentemente después que en un final el caballero se vuelve una pieza muy débil. Pero no obstante, aunque sea muy débil, no deja de ser peligrosa, ¿verdad? Pero en la apertura es mucho, mucho más peligrosa, incluso que el par de alfiles, ¿no? O incluso que una torre, ¿no? Muy bien, y eso que el caballo vale menos que una torre. Eso ya lo veremos después, conforme llegamos avanzando en estas clases de ajedrez aquí con ustedes, amigos. Muy bien. Vamos a conocer ahora al alfil. El alfil va a estar planificado así, como tenemos con este gorrita y con ese hendidura aquí que tenemos en la cabeza del alfil. Se me fue el nombre ahorita de esta gorrita, pero esta es una gorra que usan los obispos, que usa el clero de la iglesia, en este caso católica. Es una gorra que se quedó así. ¿Y por qué se quedó así? Porque bueno, porque en la época medieval también se acostumbró a ponerle esa forma de representación al clero. Muy bien, continuamos. El alfil, en figuras geométricas tridimensionales, pues la figura del alfil también va a estar con su base y estilizado y su solideo, más que nada. Muy bien,
Ahora, continuemos con, vamos a ver al famoso peón. Nos falta el último actor, que en este caso es el peón. El peón, pues es el soldado, el ariete, la arma de cañón que le llegan allí. Son analogías burdas que podemos llamarle al peoncito, pero se le conoce como la infantería también, o el pueblo incluso, ¿no? En el medioevo, en la época feudal, pues los peones representaban el pueblo. Un reino no puede sobrevivir o darse a conocer si no tiene a su pueblo que lo ovaciona, lo quiere, lo respeta y lo ama. Bueno, eso es algo utópico, ¿no verdad? Porque creo que en el medioevo aplastaban al pueblo, maltrataban al pueblo para poder salir adelante los reyes y los reinos, ¿no? Pero aquí la utopía es que pues, no, el pueblo ame a sus reyes, a sus nobles, y se sientan queridos y protegidos. Pero también el pueblo protege a su rey, a su nobleza, y sale en contra de ellos. Profesor, tenemos una pregunta. ¿El ajedrez es religioso? El ajedrez no es religioso, pero en sus principios sí fue jugado por varias personas o monjes religiosas allá por el 1500, 1400 de nuestra época, ¿no? Hoy, época de Cristo, pero se le toma como una especie de alusión a algo, sobre todo al alfil, no tanto a los reyes o a los caballos o a las torres, más que nada es al alfil, más que nada es porque en ese tiempo quien dirigía al rey, adivinen quién era, pues los obispos, la iglesia, era el que le aconsejaba y le decía, tú eres rey, pero si no eres rey, si no es dado por la fuerza de Dios. Entonces los reyes en ese tiempo pues estaban prácticamente mandados por la iglesia católica en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, el obispo tenía una fuerza muy fuerte sobre el rey, por eso hay uno, se le conoce como pues el obispo, porque es la iglesia en quien residía en la fuerza al rey, más que nada, ¿no? Por ahí podemos entender que la religión podría entrar a nuestro juego ciencia. Pero dejemos la religión fuera de esto, no tendría nada que ver, más que nada, por ese bagaje cultural en el cual el obispo, pues, representado por el alfil, bueno, pues es así. Aquí tenemos el alfil tridimensional, en el cual pues es igualito al de la figura que tenemos, ¿verdad? Nada más que cambia aquí que tenemos en tercera dimensión, lo podemos agarrar, sostener y azotar incluso, y todo lo demás. Pero aquí tenemos la figura en el plano, más que nada, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Continuemos. Bueno, pues ya tenemos aquí al famoso peón, y ya tenemos los actores aquí, en este caso, de los nuestro tablero de ajedrez, nuestro juego de ajedrez. Tenemos también aquí, obviamente vamos a poner de este lado al rey negro, a su caballero, a su torre, a su reina, a su alfil y su peón. Cuando vayamos a comprar un juego de ajedrez y nos lo quieran vender, pues darnos cuenta que nuestro juego de ajedrez está contemplado por 32 piezas. Pueden medir incluso 34 piezas. ¿Por qué? Porque nos pueden dar una dama extra blanca o una dama y una dama extra negra. Si vienen eso, no se digan, ya gané, ya me dieron unas damas de más, no. Saludos también aquí a Jimena Sosa, al profesor Salvador Pérez Cabello y a la maestra Candelaria Lourdes Salazar Sánchez. ¡Eso! ¡Mi madre! ¡Eso! Muy bien, tenemos aquí que cuando vayan a comprar su juego de ajedrez, pues se den cuenta que venga un rey blanco y una reina blanca, torres blancas y torres negras. Total deben venir 32 piezas. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La colocación de las piezas. Muy bien. Desde 1500 a nuestra fecha, como tenemos estandarizado al ajedrez, como hoy conocemos en día, pues tenemos unas normas y reglas en las cuales tenemos que colocar las piezas. Hoy en día el ajedrez pues tiende a evolucionar, ¿no? Hay otros juegos que nacen, tenemos el Go como un juego milenario también, como el ajedrez, y que incluso es mucho más longevo que el ajedrez incluso, ¿no? Dicen los profesores de Go, pero ellos ya lo sabrán
explicar mucho a menudo y a lo mejor lo reafirmarán también, ¿no? Muy bien, pero bueno, yo tengo que defender al ajedrez y amar al ajedrez y bueno, y transmitir el ajedrez hacia ustedes, ¿no? Y bueno, es importante también que, bueno, conozcamos muy bien cómo colocar estas piezas de ajedrez en un tablero. Ha habido casos que luego en torneos llegan y colocan malas piezas, ¿no? Y si iniciamos malas piezas en un torneo, pues nos llegan después a amonestar o sancionar o a causar jugadas ilegales, ¿no? No se puede hoy en día jugar con las piezas mal colocadas, ¿no? Eso presta para que podamos tener sanciones en lo deportivo en un torneo de ajedrez. Por eso, sí es importante saber colocar bien estas piezas de ajedrez, nuestro tablero de ajedrez, a la ciega o viéndolas bien, ¿verdad? Así se dan los casos que ha habido. A mí me tocaba a veces niños que me tocaban y colocaban mal sus caballos, y así iniciaban la partida. Entonces, bueno, pues uno tenía que sancionar al dar nuestro árbitro y decirle, mira, aquí el joven inició mal, ¿no? Amonestación, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer primero? Muy bien. Tenemos nuestra primera fila horizontal y vamos a numerarlas de 1 a 8 y con respecto de arriba hacia abajo de 8 a 1. Si se dan cuenta, todas estas casillas tienen nombre. Así como dijo el profesor Miguelito, que al final en nuestro eje cartesiano X y Y vamos a encontrar los puntos, pues nuestras casillas escaques tienen nombres ya. Y estas casillas escaques, pues ya están, si se dan cuenta, numeramos por letras y números. Las filas van a tener números y las columnas van a tener letras. ¿De dónde vamos a empezar la A hasta la H? En este caso, porque tenemos 8 columnas. Bueno, empezamos del lado izquierdo, donde empieza la casilla oscura, y terminamos hasta nuestra casilla blanca H. A, B, C, D, F, G, H. ¿Dónde empezamos la numeración del 1 a la octava? Pues va a ser de 1 a 8. ¿Podríamos empezar desde acá arriba hacia abajo? Claro que sí lo pueden hacer. Está volteado el tablero, pero siempre con nuestro cuadro inferior derecho blanco en las esquinas para cada jugador. Muy bien, aquí nos damos cuenta de que nuestra primera fila horizontal, vamos a colocar todas las piezas mayores. No les dije yo, pero de ahora en adelante vamos a llamarle a la torre y reina, les vamos a llamar las piezas mayores o pesadas. Muy bien, y al alfil y caballo les vamos a llamar piezas ligeras o menores. Al rey como rey y a los peones como peón. No entrarían, digamos, en esta categorización de piezas pesadas o menores. Muy bien, en la primera fila horizontal vamos a colocar las piezas mayores y menores en este orden. Primero vamos a colocar las torres. Primero déjenme buscar las torres porque se me esconden las torres. Creo que el profe Michael me había dado las... No, profesor, sí, ahí está. ¿Ahí está todo? Sí, claro. ¿Todos los muñequitos? Sí, sí. Afortunadamente que tenemos dos clases más con usted. Eso sí. No se preocupe, siga buscando. Las vamos a encontrar. Las encontré. Muy bien. Después de las torres, vamos a colocar los caballos. Ya encontré los caballos. Vamos a apuntar otro caballo. Me quedan 5 minutos, ¿no? ¡Ay! Como si fueran barajas de naipes. Ándele. Después vamos a colocar los alfiles. Y les puse el cubo a todos, ¿eh? Ah, sí, perfecto, ¿eh? Ya siento que me carraspé un poco. En las siguientes dos casillas que nos quedan vamos a colocar al rey y a la reina. Muy bien, en este caso reina vamos a llamarle dama, ya no es necesario también decirle dama, reina, perdón. ¿Por qué no reina y rey? Porque podemos confundir al rey y la reina, sobre todo cuando podemos escribir una partida de ajedrez en la cual vamos a identificar al rey y la reina, pues podemos confundir qué movimiento hizo uno u otro, el rey y la reina. Por eso es a especie de escribir nuestra partida de ajedrez, por eso vamos a poner la dama. Y eso sí nos va a distinguir la dama de nuestro rey. O sea que el rey, pues,
ahora sí que salió muy, muy bonito porque pues escogió su R y nadie se la va a quitar, ¿verdad? Y la dama sí tiene que abstenerse a cambiarse, ¿no? Pero bueno, no crean que nada tenga que ver aquí con el machismo y nada de eso, ¿no? Es una simple reglamentación o normatividad de cómo escribir una partida de ajedrez para que nos podamos entender mejor en el ámbito de ajedrez. Muy bien. El rey es muy caballeroso. Entonces, pues le dice a su reina dónde quiere escogerse. Muy bien. Entonces la reina, como es muy vanidosa, pues dice, yo soy güerita, me voy a una casilla güerita o blanca, en este caso, blanca, blanca bella. Y el rey a la que le quede. Lo mismo sería, por analogía, en las piezas negras, en la cual el rey negro le da a escoger a su reina dónde quiere ponerse. Y va a escoger, obviamente, la reina negra en casilla oscura, en la casilla de 8. Y el rey a la que le queda. Entonces, bueno, por analogía tenemos que nuestra reina negra estará en la casilla de 8 y la reina blanca en la casilla de 1. Muy bien, esta es nuestra primera fila. Lo mismo va a pasar para las piezas negras en las cuales vamos a colocar todas nuestras piezas pesadas y ligeras en la primera fila horizontal negra. Aquí me hace falta nada más el caballero. El otro alfil. Un minuto, profesor. Caballo y torre. En la siguiente fila horizontal ya nos quedará nomás poner los peones, los soldados, el pueblo, como ustedes quieran llamarle, la carne de cañón. Y una vez terminado de colocar nuestras piezas, tanto blancas como negras, pues tendremos ya acomodado todo nuestro tablero de ajedrez y sabremos cómo darlo para poder iniciar una partida de ajedrez. Obviamente, tal vez no sabemos mover las piezas, pero lo haremos en la siguiente clase que tengamos para compartir el movimiento de ajedrez. Muchas gracias, profesores. Se me puso un poquito nervioso, profesor. Sí, no es fácil estar acá en cámara mostrando esto. Por eso, una vez que termine la cuarentena, los esperamos. ¿Dónde lo encuentran, profesor? ¿Dónde lo van a encontrar cuando esto termine? Nos van a encontrar en el espacio de las Islas CU, frente a Orientación Profesional, o de OAE, que ahora se llama. En ese espacio van ustedes a ver carpas y nuestros tallercitos en expuestos ahí, y obviamente estaremos nuestra carpa de ajedrez especial para ahí ustedes. Perfecto, bueno, recuerden, profesor Alberto Ortiz nos ha acompañado, es el Santa Claus del ajedrez. Así es. Igual no tiene trineo, pero tiene un diablito con todos sus juguetes, sillas y mesas. No tiene un jojojo, pero como verán, es pero muy risueño. Eso, y un pegue con, no les digo, pisa parejito. No, es un excelente profesor, es apasionado y él está en la trinchera. Va a las prepas SHs con todo su material y está con ustedes. Claro, amigos. Esto que dice Miguel, hasta para acá, Miguel, porque no te ves. Es y que luego van el profesor a decir que y no todo, todo su profesor, volumen. A ver, vamos a compensar al profesor de ajedrez con dos. Así, mire, sí, para acá, ahí está. Recuerden que no solo tenemos actividades para ustedes en Ciudad Universitaria, tenemos un programa que se llama Deporte Universitario en tu plantel y vamos a visitar prepas, SHs, facultades, FES. Hemos ido hasta la CNES y ha sido padrísimo para nosotros. Ya no saben de dónde paran. Ya estamos, ya. Ya. Eso. La sana distancia está respetada, respetada. Sanitizados todos muy bien. Y recuerden, esto es el Festival Virtual de Bienvenida y es para ti, alumno de nuevo ingreso. Bienvenidos a toda esta camada nueva. Profe Beto, por favor, despida, como usted sabe, con una marometa así, paz, mortal y parado de manos a toda la muchachada. Vamos. Muchas gracias, chicos. Esto es para ustedes, compañeros universitarios de iniciación. Tómenlo, aprovechenlo y sean felices. Cuídense mucho y adelante el ajedrez. Y continuamos. Y sigan con nosotros. Sí, activación física funcional. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cachun, cachun! ¡Bra, bra! ¡Cachun, cachun! ¡Bra, bra!